Buenas noches, doctor. Ya somos la mayoría. Si está en la computadora, ya ve que está el micrófono y hay un piquito así. Le da clic en ese piquito. Así que ahorita le voy diciendo, no se preocupe.
Doc, y si entra y sale, es que se me hace muy raro que no pueden abrir su micrófono. Entonces se me hace muy raro. Debería poderlo abrirlo al igual que yo. No sé si le sirva mejor entrar y salir. Lo mejor si deja de compartir la pantalla. Le voy a pedir desde el Zoom que active su micrófono a ver si le llega una notificación o algo. Ya le tiene que activar el micrófono a ver si no le sirve. Si no le aparece, Doc, yo creo que es mejor que salga y vuelva a entrar con los mismos datos de Zoom, porque sí está muy raro. Hola, Doc, ¿ya puede conectar su audio? Ya. Ah, ya, listo. Perdónenme, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ah, Buenas no, no se noches. preocupe. Bueno, nos quedamos acá. Terminamos esto, los patrones de neuropatía periférica. Yo creo que aquí no hay duda. Y recordamos que para todo lo neurológico hay niveles de lesión. Hay niveles de lesión también para la sensibilidad. La sensibilidad sabemos que se produce en la corteza sensitiva primaria a nivel del parietal, ¿sale? Sin embargo, pueden ser muchísimos los niveles de lesión de la sensibilidad. Si está localizada la sensibilidad, por ejemplo, el sitio de lesión serían los receptores cutáneos, en la piel, en cicatrices. Si hay hipoestesia, por ejemplo, podría ser el sitio de lesión, el nervio periférico, en las neuropatías, como ya mencionamos. De alteraciones sensitivas, distal simétrica, también nervios periféricos en las polineuropatías. Si es bilateral o si es simétrico o asimétrico, podría ser el plexo lumbar, por ejemplo, en la diabetes.
Si es unilateral, si es radicular, pues ya sabemos que son las raíces nerviosas, como en el Guillain-Barré que ya habíamos mencionado, lesiones de disco, en herpes zóster, pérdida de la posición, de la vibración, que estamos hablando de cordones posteriores, en la unión cráneo-cervical o en lesiones cervicales como tumores desmielinizantes. Pues vean cómo hay tantos niveles de lesión. No es, pues mira, como que siento raro, o como que siento menos, o como... Hay muchísimos niveles de lesión de la sensibilidad. Ejemplo también, un déficit cortical, que haya parestesias, como en la corteza postcentral a nivel parietal, ¿sale? Todos esos son los niveles de lesión. El tálamo también es otro, el tallo encefálico puede ser otro, y viene lo mismo, los ejemplos que les estaba comentando, que era alteración de la fuerza, alteración de la sensibilidad, más nervios craneales, pues puede ser el tallo encefálico, ¿no? Como ya porque la vía sensitiva viaja desde el parietal hasta prácticamente la piel. Entonces, pero como estamos hablando de afección, el ejemplo es de nervios craneales, quiere decir que el tallo encefálico, por ahí pasa la fuerza, pasa la sensibilidad también, y se integran los nervios craneales. Yo creo que no creo que haya tanta duda acá. Entonces, hay síndromes cerebelosos también cuando se afecta el cerebelo. Esta es la estructura del cerebelo. Me dan todos estos cuatro síndromes cerebelosos. Este es el vermis, que es la unión, aquí está, el vermis, que es lo que une a ambos hemisferios cerebelosos. Y el vermis se divide en vermis anterior, vermis posterior y los hemisferios cerebelosos. Y así se dividen los síndromes también, vermiano anterior, posterior, hemisférico, que puede ser derecho o puede ser izquierdo, y hay otro síndrome que afecta todo el cerebelo. Por ejemplo, un niño de 2 años, 3 años, que inicia, por aquí se encuentra el cuarto ventrículo también, que inicia con dilatación del sistema ventricular y hay un tumor creciendo del cuarto ventrículo, pues vamos a empezar prácticamente a tener un síndrome vermiano, ya sea anterior, posterior, y si este tumor va creciendo, se va haciendo más grande, pues se suma un síndrome hemisférico, derecho o izquierdo, y si ya aparecen todos, pues es un pancerebeloso. Aquí está cómo se compone los síndromes cerebelosos. Si quieren, no apunten, yo les paso la presentación para que lo hagan con más calma. El vermiano anterior, principalmente nemotecnia, es anterior de ataxia troncal. El paciente está sentado y se va de lado, y eso es una ataxia. Marcha atáxica, que el paciente tiene amplia base de sustentación, y esto es para que no le produzca caídas. También puede... espérenme. Puede tener alteración para mantener el tronco y la cabeza en posición central. Ese es un vermiano anterior. El paciente, normalmente, lo más representativo del vermiano anterior es la ataxia troncal. Versus el vermiano posterior, por afección de una estructura que se llama flóculo nodular, ahí aparecen nistagmos, ¿sale? Por ejemplo, la lesión típica es un meduloblastoma, que es lo que estamos comentando, es más en niños el meduloblastoma, y el nistagmus es la característica. Del hemisferio derecho e izquierdo, pues va a haber dismetrías, que es alteración de la medición de un lugar a otro, o el equilibrio que tenemos para ir a tocar un cierto punto y hacerlo con equilibrio. Dismetrías es la dificultad para mantener ese equilibrio. Disiadocosinesias es para hacer algo repetitivo, como ya lo habíamos comentado, que se ve en las manos, se puede hacer también en las piernas. Eso se llama disiadocosinesias.
Y estas dos van a estar las dismetrías y las disdeucocinesias ipsilaterales al hemisferio dañado, al hemisferio cerebeloso dañado. Puede haber nistagmus también, puede haber disartria, lateropulsión al lado dañado. Y por ejemplo aquí, lesiones vasculares, neoplasias, lesiones desmielinizantes, son las que nos pueden dar un síndrome hemisférico, ya sea derecho o sea izquierdo. Y el pancerebelo, pues vamos a ver una combinación de todos los síndromes. Y por ejemplo en esto, la intoxicación con litio, de alcohol, fenitoína, hidrocarburos, mercurio, platino, una cerebelitis posinfecciosa, deficiencia de vitaminas, ataxias hereditarias, hipotiroidismo y la degeneración cerebelosa paraneoplásica. Todo esto nos va a dar un pan cerebeloso, ¿sale? Entonces, tenemos principalmente 4 síndromes cerebelosos, aunque el hemisférico puede ser derecho o puede ser izquierdo. Es hemisférico, vermiano posterior, vermiano anterior y pan cerebeloso. Y eso es de acuerdo a la estructura donde está afectado, ¿sale? Hay síndromes también lobares. ¿Y a qué me refiero con lobares? El cerebro tiene muchos lóbulos, el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, occipital, principalmente, ¿sale? Y cuando se afecta, por ejemplo, la corteza frontal o el lóbulo frontal, sabemos que ahí se encuentran varias áreas, como el área motora primaria, el área motora suplementaria, el área motora de asociación, es donde se lleva a cabo el juicio y está el área de Broca, ¿sale? Que es el área encargada del lenguaje hablado. Y hay en el hemisferio parietal, pues tenemos la corteza somatosensorial primaria, la somatosensorial secundaria y de asociación, y cuando se lastima, por ejemplo, el parietal derecho, no, aquí es izquierdo, cálculo y lectura se van a ver principalmente afectadas. Ahorita vamos a ver un poquito adelante el síndrome parietal, ya sea dominante, no dominante y las características de cada uno de ellos. En la corteza temporal está el área auditiva primaria, en el giro temporal superior del hemisferio dominante se encuentra el área de Wernicke, que es el de la compresión del lenguaje hablado y escrito, ¿sale? En la corteza occipital se encuentra la corteza visual primaria y la corteza visual de asociación. Y pues el sistema límbico está formado por varias estructuras, como el giro subcalloso, el cíngulo, el hipocampo, el parahipocampo, el dentado, las amígdalas, el tálamo y los cuerpos mamilares. De la anatomía, chicos, de todos los hemisferios cerebral, de todos los lóbulos cerebrales, este es el resumen de todo, ¿sale? Ese es el resumen de todo, sabiendo cuáles son las estructuras que están en cada uno de los síndromes, de los lóbulos. Y cuando se afecta ese lóbulo, depende del síndrome que me va a dar. Entonces, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital y el sistema límbico. ¿Para qué me sirve cada uno de estos? Pues para cuando estoy explorando, buscar algo bien dirigido para asociar o para integrar un síndrome lobar, ¿vale? Por ejemplo, en los síndromes frontales, cuando se afecta el lóbulo frontal, me pueden dar principalmente 3 síndromes. El síndrome órbito frontal, el síndrome dorsolateral y el síndrome mesial, ¿vale? Y cada uno tiene unas características bien típicas, por ejemplo, el órbito frontal. Por ahí han escuchado, yo creo, que pues cuando alguien no tiene filtros y dice las cosas sin pensarlo y, estás frontalizada o estás desfrontalizada. Pues a esto se refieren. ¿Por qué? Porque aquí hay desinhibición, hay impulsividad, hay la habilidad emocional y pérdida de la capacidad de introspección. Pónganle nombre. Alguien de sus compañeros, si se conocen, tiene algunas de esas características. Digan, pues a lo mejor Eunice es desinhibida, es impulsiva. Entonces, hay otro síndrome como el dorsolateral, que es fallas en la planeación y en la generación de estrategias.
hay pérdida de la atención. Son principalmente como las manifestaciones de este síndrome. Y pues el síndrome mesial, hay apatía y hay asinesia. Ahí debe de haber un apático. Y por ahí debe de haber alguien que hace planes y que falla al planear. Entonces póngale nombre y más o menos acuérdense de su personalidad para que lo relacionen. Aunque el síndrome más característico es el orbitofrontal, que cuando dicen, pues inició con alteraciones desinhibidas, hace orina de feca enfrente de los demás, de verdad, o sea, llegan a la consulta los pacientes, por ejemplo, con demencia frontotemporal, y te encuentras con una cosa impresionante que jamás, si en alguna vez en la vida lo ven, jamás se les va a olvidar, porque están desinhibidos, dicen cosas que están pensando en el momento, no tienen filtros, entonces no está padre ser así, pero pues ellos están demenciados, igual ni cuentas están dando adecuadamente. O un paciente que tuvo un hematoma o que tiene un tumor o una malformación en los frontales, pues empieza a tener estos síndromes, ¿no? Alguno de estos síndromes frontales, y esto depende de la ubicación. Lesión del parietal. El parietal también puede lesionarse el lado no dominante o el hemisferio derecho en la mayoría de las personas, o el hemisferio dominante, que sería el izquierdo. Ok, si hay alteración del hemisferio dominante o del izquierdo, va a haber una apraxia idiomotora. ¿Sale? Apraxia, ya dijimos, algo que ya había aprendido, se le va a olvidar. Ya no va a saber hacerlo. Ideomotora es, estoy ideando moverme, por ejemplo, y el paciente no va a poder hacer algo con sus manos, con sus pies, algo que ya había aprendido anteriormente. El síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann es la característica clínica del hemisferio dominante del lóbulo parietal. ¿Qué es el síndrome de Gerstmann? Está compuesto por estas características. Alexia. A ver, ¿que alguien sabe qué es alexia? Es alexia, ¿eh? No Alexa. No le vamos a pedir una canción, ¿eh? Ah, dime, Antonio. Privación de ilex de hablar, o algo tiene que ver algo con el lenguaje. Sí, algo tiene que ver con el lenguaje. Puede ser que la persona no pueda leer. Así es, dificultad o más bien ausencia de para poder leer. Ajá, agrafia, para poder escribir. ¿Sale? Acalculia, para poder sacar cuentas, calcular. ¿Sale? Agnosia digital. ¿Qué ibas a decir, Jessica? ¿Agnosia qué era? Que según yo, la agnosia digital era como la falta de la habilidad para reconocer. Así ¿no? es, para reconocer los nombres de los dedos. Entonces, ¿cuál es este dedo? El pulgar. Ay, pues el meñique. O sea, no, pues no me acuerdo, ¿no? Y otra cosa es desorientación de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, levanta su mano derecha y se queda pensándola mucho y a lo último termina levantando la izquierda. Por ahí a alguien de ustedes le cuesta mucho trabajo asociar o diferenciar entre derecha e izquierda. Y cada que alguien dice, la derecha, tienes que pensar, ¿con qué mano escribo? Entonces, porque tiene un poco de desorientación de derecha a izquierda, no es que tengan un tumor o algo semejante ahí en el lóbulo parietal, en el dominante, pero este es muy característico. El síndrome de Gerstmann, hay todos, alexia, agrafia, acalculia, agnosia digital y desorientación de derecha a izquierda. Y otra que puede estar es apraxia constructiva, ¿sale? ¿Qué es apraxia constructiva? ¿A qué le suena a alguien? ¿Algo? Se supone que apraxia era cuando les costaban ciertos movimientos, entonces en este caso quizá cuando estén haciendo algo manual les cuesta mucho a los pacientes. Así es, apraxia es la dificultad para hacer algo que ya habían aprendido. Constructiva, algo que estoy haciendo desde, por ejemplo, a alguien le gusta mucho hacer omelette, por ejemplo. El paciente fácilmente hacía un omelette y ahora tiene apraxia,
para construir algo. Eso de omelet es algo burdísimo, pero es para construir algo en general, ¿sale? Ay, perdón, doctor, ya no le dije, soy Erika Nájera, ¿eh? Ah, gracias, Erika. Lesión del lado no dominante o del lado derecho. Es desorientación topográfica, anosognosia, apraxia del vestir y apraxia constructiva, pero de las formas, ¿vale? Es el más característico de las lesiones del parietal, es el parietal izquierdo. De hecho, a veces una lesión del parietal derecho se nos va, porque a veces da signos o síntomas tan sutiles que no da como un síndrome completo. Pero sí, por ejemplo, cuando llega a haber a lo mejor del parietal izquierdo o una lesioncita del parietal derecho, puede haber todas esas características, ya sea de uno o de otro lado, puede haber hemiinatensión. ¿Qué significa hemiinatensión? Hemiinatensión, la mitad de un lado como que no existiera, ¿sale? Hemi-negligencia o hemi-negligencia para el vestido es que el paciente se rasura la mitad de la cara, se pone la camisa o hemi-negligencia de vestir, por ejemplo, es la mitad del cuerpo solamente se viste, ajá, y pues la otra mitad no. Autotopagnosia. ¿Qué es autotopagnosia? La capacidad de reconocer partes también de tu mismo cuerpo. Ah, ¿y esta mano? Ah, pues no sé. Esto es autotopagnosia. ¿Vale? Y pues hay dolor de tipo central, porque ya dijimos que ahí estaba la corteza sensitiva primaria. ¿Sale? Hay un trastorno hemisensitivo. ¿Sí? Ay, perdón, es que esta cosa se está trabando y no sé cuándo termina. La de apraxia constructiva, el de las formas, ¿es el ejercicio que les ponen a hacerlo a los pacientes de copiar una figura geométrica? Así es. Tú le pones a hacer, por ejemplo, un rectángulo o un pentágono y ¡pum!, nada más me hacen la mitad. ¿Sale? Entonces, eso es una apraxia porque ya el paciente podía o un cubo o que dibuje un mono o algo y pues nada más me va a dibujar como la mitad. Está construyendo formas como a la mitad. Lo que ya había aprendido ya no lo puede hacer adecuadamente. Entonces, toda la alteración sensitiva, acuérdense, si estamos hablando de lóbulos cerebrales, la sensibilidad, estamos hablando de parietal, ¿vale? Y yo digo, es el síndrome característico de lesión del hemisferio dominante izquierdo, es del lóbulo parietal, es un síndrome de Gerstmann, o bien estas características son parte de un síndrome del lobar, ¿de cuál? Síndrome de Gerstmann, alexia, agrafia, calculia, agnosia digital, desorientación de derecha a izquierda, vale. En el lóbulo parietal, perdónenme, el lóbulo temporal también tiene muchas alteraciones, ¿sale? Cuando es el dominante, el no dominante y cuando es bilateral. Cuando es la lesión dominante o del lado izquierdo, va a haber una fascia de Wernicke. ¿Qué es una fascia de Wernicke y de qué otra forma se le llama? ¿Fascia receptiva? Sensitiva, muy bien. Y es que lo... ¿Mande? Según yo, es cuando el paciente puede hablar bien, pero no reconoce lo que le dicen. No es eso. Más o menos, pero no. O sea, que tiene la capacidad para poder hablar de una manera adecuada, pero no es capaz para poder orientar el vocabulario que se le dice. Entonces, no entiende. Así es, no tiene como una fluidez en poder articular o en poder desempeñar como todo. Por ejemplo, habla bien porque tú, si tú hablas con él, va a decir, rojo, silla, perro, y todo seguidito sin como una... algo orientado, pues, como una sistematización, no lo va a llevar a cabo. Entonces, el paciente te entiende, sí,
habla también, pero no lo hace de una forma fluida y no lo hace de una forma coherente. A diferencia de una fascia de Broca, que la fascia de Broca es el paciente entiende, pero no puede expresarlo. Y, ajá, entonces la fascia sensitiva o afasia de Wernicke se caracteriza por eso, ¿vale? Agnosia verbal pura, o sea, el paciente, ¿alguien entiende eso, la agnosia verbal pura? ¿A qué le suena? ¿No comprende las palabras? Así es. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, Samantha, es que se está trabando demasiado. Dime. Ah, es que creo que ya le respondieron, ¿no? Era la diagnosia verbal auditiva. Es que según yo era justamente la imposibilidad de la comprensión de las palabras. Y bueno, era realmente porque no comprendían las palabras escritas, más que nada. Ok. Es correcto. Inversión de la dominancia de la audición, ¿sale? Alteración en la memoria verbal y cuadrantanopsia superior. Todo eso va a haber cuando es de la lesión del lóbulo dominante o del lóbulo izquierdo. Y mientras que las lesiones del temporal derecho, del no dominante, va a haber trastorno en la atención, trastorno de la memoria no verbal, o sea, de la memoria visual, alteración de la relación visoespacial y una cuadrantanopsia también superior homónima. Los más bonitos es cuando se afectan ya los lóbulos temporales, más bonitos, pero no está bonito, pues, pero está bonito cómo integra uno los síndromes. Está el síndrome de Kluver-Busi. Justamente ayer, antier, en el hospital donde trabajo, me llegó un síndrome de Kluver-Busi por una encefalitis bilateral temporal por herpes y tiene estas características: apatía, hiperoralidad, hipersexualidad y también puede llevarse a cabo la hiperreligiosidad. Entonces ven a la Virgen, ven a Dios, ven al diablo, rezan y tienen alucinaciones como visuales, ¿sale? Y hasta auditivas pueden tener también. Hiperoralidad, todo se lo quieren llevar a la boca, todo. Y aparte, tienen alteraciones de la conducta sexual. Te tiran besos los pacientes, te hacen señas obscenas y todo lo que se les ocurra, ¿no? Y esto es cuando son lesiones bilaterales del temporal. Las lesiones occipitales, cuando hay afección del lóbulo occipital, de acuerdo, si es lesión de derecha o lesión del lado izquierdo, pues va a haber una hemianopsia homónima contralateral con respecto a la visión macular y una heminegligencia visual. O sea, de ser que ven solamente de un lado o del otro. O sea, si tú estás hablando con el paciente, igual ni te das cuenta que no ve. Al menos de que le dijeras, nos tapamos, ¿no? Ok, aquí cuando se lesiona el lado izquierdo, va a haber alexia sin agrafia, que era lo que habíamos comentado. Dijimos que alexia, agrafia, calculia, todo esto era más del lóbulo parietal. Pero alexia sin agrafia es más de occipital, ¿sale? De occipital izquierdo. Va a haber alteraciones para los colores, va a haber acromatopsia central, va a haber agnosia para los objetos reales y una fascia transcortical sensitiva. Bueno, eso es solamente para que lo sepan. Te lo voy a dejar en la lámina para que igual, si pueden buscarlo. Lesión del lado derecho es desorientación topográfica, agnosia para objetos presentados desde una perspectiva inhabitual, una prosopagnosia, incapacidad para reconocer rostros familiares, ¿sale? Lesiones bilaterales de la corteza
visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital, pues va a haber una ceguera cortical, que era lo que les mencionaba al inicio cuando mirábamos los nervios craneales. Si se inflaman o se afectan los dos nervios visuales, va a haber también una ceguera, pero va a haber una ceguera por alteración de los nervios, del nervio óptico, ¿vale? Pero, y va a haber alteraciones pupilares, la pupila va a estar midriática y todo esto, pero si se afectan las dos corteza visual primaria, pues va a haber una ceguera cortical y las pupilas van a estar respetadas totalmente. Ahí, las lesiones bilaterales también puede darte un síndrome de Balint, ajá, que es impersistencia de la mirada, negligencia visual y desconexión visomanual. Ok, este síndrome, en estos síndromes occipitales, el paciente desconoce que no ve, tiene una, prácticamente una ceguera cortical y el paciente cree que ve, entonces puede decir, ah, mira, te estoy viendo y traes lentes, traes bigote, traes esto, y la verdad lo dice de una forma tan confiada, pero no es verdad. Entonces, no miran los pacientes, tienen una ceguera cortical. Aquí están, en lesiones parieto-occipitales bilaterales, incapacidad para la atención visual de un objeto y apraxia de la mano y objeto. El síndrome de Gerstmann, ya dijimos todo lo que era, y el síndrome de Kluver-Busi también. Esos son los síndromes más representativos de acuerdo a la afección lobar. El síndrome de Anton también se aparece cuando se afecta la corteza occipital y es el diferencial Anton y Balint. Ceguera cortical más Anton y Balint, también hay ceguera cortical, pero hay una dificultad para la atención visual de un objeto, ¿sale? Gerstmann, Kluver-Busi, Balint, Anton. Y los nombres están bien feos, o sea, tan difíciles de aprendérselos. Manifestaciones de disfunción cortical. ¿A qué me refiero con disfunción cortical? Algo que esté lastimando el cerebro, que incluya obviamente la corteza cerebral. Y estos pueden ser afecciones focales o afecciones difusas o globales, ¿vale? Las focales es que haya algo en cierta parte. Cuando hay lesiones focales, es cuando principalmente me va a dar un síndrome lobar. Por ejemplo, trastornos disejecutivos, afasia, apraxia, agnosia, amnesia, calculia. Todas estas manifestaciones son focales, ¿vale? Y pueden dármela un tumor, un infarto, una lesión desminimizante, una malformación. Pero cuando ya es difusa o global, pues ya me la van a dar algunas otras como enfermedades como tal, un síncope, una epilepsia, demencia, delirium, una encefalopatía, y va a haber pues alteración prácticamente de todo el no voy a en mi exploración neurológica, ya sea de funciones mentales o para integrar algún síndrome, pues se me va a dificultar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues va a haber en las globales o en las difusas, pues va a haber daño a nivel de prácticamente toda la corteza. Una disfunción mucho más global. El estado de alerta. Pues ya lo mencionamos, alerta, somnolencia, estupor, coma y la muerte cerebral. ¿Qué es la muerte cerebral? Paciente se encuentra en coma, ausencia completa de las respuestas motoras, ausencia completa de la ventilación espontánea, ausencia completa de los reflejos del tallo encefálico, por lo tanto los nervios craneales van a estar abolidos totalmente. Ajá. La confirmación se va a hacer, la confirmación pues es clínica, pero nos podemos apoyar con un electroencefalograma, con una angiotomografía, una angioresonancia, en donde vamos a evidenciar que no hay flujo cerebral, y la panangiografía cerebral es el gold estándar para muerte cerebral, ¿sale? Esto se los quise poner acá porque los pacientes que están intubados normalmente, pues están sedados, están con analgesia, y esos residentes, médicos adscritos dicen, pero ¿cómo voy a revisar a un paciente que está sedado, que está
intubado, pues es, hay también formas de explorar a un paciente que está intubado también neurológicamente con la, nervios craneales, quitándole el desconectando el ventilador para ver si tiene automatismo respiratorio, ajá, provocándole dolor para ver si hay simetría facial, irrigándole en el oído para ver si qué pasa con el agua fría, con el agua caliente, moviéndole el tubo para ver si tose, si hay reflejo nauseoso, tocando su córnea para ver si hay reflejo corneal. Hay muchas, muchas, muchas formas. Y cuando el paciente ya está intubado y no tiene analgesia y no está sedado y todo esto, estamos pensando que tiene una muerte cerebral, pues tenemos que ver si cumple con todas las características de una muerte cerebral. ¿Sale? Doctor, ¿qué hace diferente al síndrome del encierro? Enclaustramiento se llama ese síndrome, Mario. Enclaustramiento quiere decir que hay una lesión del tallo encefálico, ajá, y el paciente puede mover sus ojitos, está vivo, el paciente está intubado, pero tiene limitación de fuerza. Acuérdense que por ahí pasa la fuerza, pasa la sensibilidad, pasan los reflejos, se integran los reflejos del cráneo, van a estar abolidos, pero va a tener conciencia el paciente, pues, o sea, un síndrome de lock-in o enclaustramiento o de encierro, así se llama. El paciente va a estar cuadripléjico, va a estar intubado, pero sí va a tener conciencia y va a tener movimientos oculares nada más, ¿sale? Es muy feo ese síndrome y normalmente se da cuando hay tumores grandes ahí en el tallo que se están extendiendo o cuando hay, por ejemplo, una mielinolisis pontina que el paciente venía con una alteración del sodio, por ejemplo, una hiponatremia, el sodio venía bien bajo y le repones rapidísimo el sodio. Entonces hay una desmielinización del puente y puede ser del resto del tallo también. Y pues rápidamente el paciente evoluciona a algo semejante, ¿no? A un enclaustramiento. Síndromes lacunares. Cuando el paciente tiene un EBC, hay afecciones lacunares, o sea, el infartito está bien pequeñito, ¿sale? Y son estos los síndromes lacunares que existen, que se afecte nada más la sensibilidad, que sea un sensitivo puro. Ah, pues se me durmió la mitad del cuerpo y ya no recuperé. Ok, pues le dio un síndrome lacunar sensitivo puro, ¿sale? Y en dónde puede, por ejemplo, estar la lesión, en el tálamo contralateral, ¿sale? Un motor puro, pues de repente, súbitamente, disminuyó la fuerza del hemicuerpo y pues las lesiones pueden estar en cápsula interna, en base del puente, en pedúnculos cerebrales. Otro síndrome es hemiparesia táxica y aquí se va a encontrar en la base del puente la lesión. Disartria mano torpe, es también, va a haber aquí parálisis facial, disfagia y también puede ser en otra partecita de la base del puente. Entonces, si yo les digo por ahí en una pregunta abierta cuáles son los síndromes lacunares o cuáles síndromes lacunares recuerdan o algo semejante, pues ya van a saber qué poner. Sensitivo puro, motor puro, hemiparesia táxica, disartria mano torpe y viene otro que es sensitivo motor, que es mixto. Sensitivo motor, o sea, son 5, ¿sale? Bueno, esta es la imagen de un paciente, obviamente pirateada ahí no puse una real, de ahí de internet. Vean qué bonitas se ven las circunvoluciones, grandes, bonitas, perfecta. El hipocampo se ve perfecto también, la corteza entorrinal se ve súper bien. A diferencia de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Díganme algunas diferencias que ven. Alguien que se anime en esta imagen. Ya dije las estructuras. Hay agrandamiento de los ventrículos, ¿no? Bueno, sí, pero... Así es. Dilatación de los ventrículos de forma compensatoria. No hay dilatación como si fuera una hidrocefalia. Más bien, es por esto que estamos viendo aquí en la corteza. Mario, ¿qué es comparado a esto? Una atrofia, ¿no? Una atrofia súper importante. Vean
qué bonito se ve acá, está grande las circunvoluciones cerebrales y vean aquí cómo está una superatrofia. Ajá. Y esta atrofia hace que haya una dilatación compensatoria a la atrofia. Si no fuera compensatoria, dijéramos o diríamos que te estamos con una hidrocefalia. Y no es una hidrocefalia, es más bien una dilatación compensatoria. ¿Qué otra cosa vemos? Aparte de una atrofia prácticamente generalizada de predominio frontal y temporal, hay también dilatación del sistema ventricular compensatorio y también una contracción o una atrofia importante del hipocampo y de la corteza entorrinal, ¿no? Esos son los hallazgos prácticamente histopatológicos que tenemos en un paciente con demencia por Alzheimer. Etiologías de las demencias, muchísimas. Todo esto lo vamos a ver más adelante cuando uno de ustedes le toque hablar de demencias. Las demencias, el Alzheimer, infartos cerebrales me pueden dar demencia vascular, el alcohol, alteraciones metabólicas, todas estas, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo, neoplasias, hematomas, hidrocefalia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, parálisis supranuclear progresiva, el VIH, el SIDA, el Creutzfeldt, todas estas son etiologías de demencia, pero para que sea mucho más fácil estudiarlo, lo vamos a estudiar en forma demencia irreversible o demencia reversible. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre demencia reversible? Porque el paciente, si lo detectas, que es eso lo que le está ocasionando su demencia, lo tratas mucho más rápido y pues revierte, como su nombre lo dice. Entonces, las demencias irreversibles es cuando ya tienes muchos infartos cerebrales, el paciente se le van a empezar a olvidar mucho las cosas y va a ser una demencia vascular. Demencias postraumáticas, demencia por alcohol. Hay otras demencias irreversibles, Alzheimer, Parkinson, Huntington, ¿sale? Las demencias reversibles pueden ser metabólicas, tiroideas, adrenales, deficiencia de vitamina, la pelagra, deficiencia de B12, de folatos, de B1, B2, urémica, enfermedad de Wilson, porfiria, encefalopatía hepática, trastornos del calcio. De las inflamatorias y de las infecciosas pueden ser también por sífilis, alguna meningitis, encefalitis, alguna vasculitis, por procesos intracraneales, neoplásicas, hematomas, hidrocefalia, depresión. La depresión nos da más una pseudodemencia. El paciente está deprimido y empieza a olvidar cosas, empieza a decir ya no retengo adecuadamente, y el paciente no es que tenga una real demencia, es más bien está deprimido y con medicamento antidepresivo pues ya no se le olvidan tanto las cosas y es capaz de retener mucho más y todo esto. Por eso un paciente que está con deterioro cognitivo o un síndrome demencial, es importante hacer muchos estudios para descartar la demencia reversible, porque es totalmente reversible o parcialmente reversible. Y dando un tratamiento dirigido, pues el paciente puede mejorar bastante. ¿Vale? Creutzfeldt. Tengo muchas publicaciones de Creutzfeldt, tengo muchas de estudios, esclerosis múltiple, es otra de las enfermedades que vamos a tocar más adelante. Ok, miastenia, otro síndrome importantísimo, síndromes miasteniformes. Les habíamos puesto un cuadro de la alteración de la unión neuromuscular, que había una palabrita que definía o que era más característica de la unión, de un síndrome de unión neuromuscular, que era la fatiga. El paciente presentaba una como debilidad intermitente y a eso se le llama fatigabilidad, ya lo habíamos comentado. Pero hay dos síndromes miasteniformes, que es la miastenia gravis y el síndrome de Eaton-Lambert. Es posináptica y presináptica. Cuando veamos esto, lo vamos a ver con más tiempo. La debilidad es ocular en la miastenia gravis principalmente, manifestándose por diplopia o también puede ser generalizada por debilidad de las cuatro extremidades, de los músculos de la respiración, requieren intubarse y todo esto. Aumenta con el paso de las horas
a medida que avanza el día. Esto es súper característico, chicos. Es el paciente se levanta súper bien y conforme va haciendo ejercicios o se va cansando, va empeorando su fatigabilidad o su debilidad intermitente. El paciente descansa, mejora, vuelve a hacer ejercicio y vuelve a empeorar, ¿vale? A diferencia del síndrome de Eaton-Lambert, que él despierta con debilidad y disminuye conforme transcurre el día, ¿vale? O sea, el ejercicio le ayuda a mejorar, ¿vale? Y el predominio principalmente la miastenia es de mujeres jóvenes y el síndrome de Eaton-Lambert es más de adultos mayores de 60, o sea, de los ancianos. Predominantemente el nombre que se asocia a cáncer de pulmón de células pequeñas. Es un síndrome paraneoplásico, como ya lo habíamos comentado, el Eaton-Lambert. Uh-huh. Aquí está. Tumor de pulmón paraneoplásico principalmente, mientras que la miastenia es autoinmune y es mediada por anticuerpos anticolinérgicos, anticuerpos antimúsculo liso o antimusc, por presencia de un timoma o de una hiperplasia tímica. Por lo tanto, el tratamiento van a ser varios medicamentos que después tocaremos, pero también puede ser la que quiten el timo, ¿sale? O que hagan un raspado del timo o que hagan cirugía de una timectomía, ¿sale? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cada uno? Una prueba de hielo, hacemos el diagnóstico en la miastenia gravis. ¿Qué significa? El paciente trae tosis y trae diplopia. Y yo le pongo una bolsita de hielo o un hielo al ojo y esa tosis se le va a alzar, ¿sale? Esa prueba de hielo tiene una sensibilidad altísima, hasta del 95%, o sea, de verdad es muy confirmatoria, desde 85 a 95, de miastenia. Yo ya con esa prueba, el paciente se le abrió el párpado y tomo una foto, un video antes de ponerle el hielo y posteriormente después de ponérselo, veo que el párpado se elevó, miastenia gravis. Podemos confirmar con pidiéndole los anticuerpos que estamos comentando, los antimúsculo liso, los anticolinérgicos y otro estudio neurofisiológico que es la prueba de estimulación repetitiva. Y pues ahorita en la otra diapo les voy a mencionar qué es la prueba de estimulación repetitiva y una imagen en búsqueda de una enfermedad del timo, como un timoma o una hiperplasia tímica, a diferencia de el síndrome de Eaton-Lambert, que es una prueba de estimulación repetitiva y búsqueda de una neoplasia oculta, principalmente una tomo de extensión que incluya en los pulmones para ver que no haya cáncer de células pequeñas de pulmón. En la prueba de estimulación repetitiva, en la miastenia gravis hay un electrodecremento, los potenciales disminuyen más del 10%, ¿vale? Mientras que en el Eaton-Lambert hay un electroincremento del 140 al 200%. Yo sé que no entienden eso, pero ahorita les voy a poner una gráfica para que más o menos lo entiendan. El tratamiento de la miastenia, piridostigmina, esteroides, inmunomoduladores, inmunoglobulina en crisis miasténica. Una crisis miasténica es que el paciente requiere de ventilación mecánica. O sea, siempre que tengan dificultad para respirar y el paciente se tenga que intubar, eso se llama crisis miasténica y ahí se le pueden dar dos tratamientos. Uno es inmunoglobulina o plasmaféresis, ¿vale? Mientras que en el Eaton-Lambert, la piridostigmina no tiene como un efecto benéfico y el retiro de la neoplasia, ¿sale? Quitar el cáncer. Y el pronóstico, si es ocular en la miastenia, es de buen pronóstico y si es tiene anticuerpos anticolinérgico positivo, es de regular pronóstico y el antimusc es de mal pronóstico porque se da más manifestaciones vulvares. La paciente va a caer muchas veces en crisis miasténica muy seguramente. Y están otros medicamentos como rituximab o anticuerpos anti-CD20 que han tenido buena respuesta ahorita, ¿vale? Y pues el Eaton-Lambert pues es de mal pronóstico, sabemos que está asociado a cáncer principalmente. Esta es una prueba de estimulación repetitiva, la hacemos también los neurofisiólogos, es toques eléctricos bien dolorosos a nivel de la cara o del brazo, y esto es para fatigar la respuesta de la unión neuromuscular, ¿sale? Esta es una respuesta normal,
Esto es un potencial de acción muscular compuesto, cada una de las onditas, ¿sale? Y esto es 2 minutos después de hacer, de poner en estrés al músculo o al nervio, y vean cómo hay de la primera a la cuarta onda, hay una como una U, si la vemos, que es un electrodecremento mayor del 10%, y más aún los minutos siguientes. Vean cómo se forma, dice en la literatura, como una U, o sea, va cayendo el potencial, ¿sale? Esto es una prueba de estimulación repetitiva del nervio mediano, y es positiva para miastenia, versus este es el potencial de acción, mismo potencial de acción, y vean, pero es magnificada la gráfica esa, porque creció muchísimo, y esta es positiva, un electroincremento, olvídense de la palabra electro, vean, decremento del potencial menor al 10%, mayor, perdón, al 10%, miastenia gravis. Un incremento mayor del 140 al 200% es Itton-Lambert. Ok, ¿qué es doctrina de Kelly Monroe? Que alguien me explique. Alguien que me diga qué es la doctrina de Kelly Monroe, que le suene, que la hayan escuchado, que sepan. ¿Nadie? No, doctor. Correcto. La doctrina de Kelly Monroe nos dice que hay 3 elementos adentro del cerebro, y suena súper lógico, y esto por favor pongan atención. Hay 3 elementos adentro del cerebro, principalmente parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo. Y cada uno más o menos tiene un porcentaje. El parénquima cerebral tiene un 80%, el líquido cefalorraquídeo un 10% y el volumen sanguíneo un 10%. Y todos nosotros los que estamos detrás de la pantalla y yo tenemos una doctrina de Kelly Monroe de este tipo. ¿Qué pasa si incrementa el parénquima cerebral? O sea, a un 90%. ¿Qué pasará con estos dos? Disminuye totalmente. Entonces, esa es la doctrina. Si uno aumenta, el otro disminuye. Ejemplos donde el parénquima cerebral aumenta. Un tumor. Ajá. Entonces, si hay un tumor ahí que está portando compresivo, ¿qué le va a pasar al líquido cefalorraquídeo? Va a disminuir, lo va a aplastar. Y si aplasta el sistema ventricular, pues se aplasta de un lado y el otro lado se dilata y empieza o puede empezar a tener una hidrocefalia, ¿sale? ¿Y qué pasa con la sangre? También disminuye, pero cambiemos la versión. ¿Qué tal si el paciente llega con un EBC hemorrágico, le da un infarto cerebral y sangra muchísimo? ¿Qué va a pasar con el líquido? Va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con el parénquima? Va a disminuir, porque la sangre está ocupando un espacio que no le corresponde, ¿vale? ¿Qué pasa con la hidrocefalia también, que es cuando aumenta el líquido cefalorraquídeo? Pues también, en la hidrocefalia, pues disminuye también el volumen sanguíneo y disminuye también el parénquima. Esto yo creo que sí queda claro a como lo acabo de explicar. Ajá. El volumen total del volumen intracraneal es de 1500 cc, el líquido cefalorraquídeo son 150 cc, el volumen sanguíneo de 150 también, y el parénquima cerebral es de 1200 cc. Entonces, esa es como las características de la doctrina de Kelly Monroe, que cuando uno aumenta y el otro disminuye, o cuando uno llegara a aumentar muchísimo más de lo que normalmente en su porcentaje, ¿qué va a pasar? Puede haber datos de herniación o datos de una hipertensión intracraneal. Hipertensión intracraneal, ¿alguien sabe cuál es la triada? Datos de una triada. Dime, sería el papiledema, la cefalea intensa
Ajá. Me falta uno. El vómito en proyectil, Jessica. Es esa triada. Entonces, si uno, si por ejemplo incrementa el parénquima cerebral o incrementa el líquido cefalorraquídeo o incrementa la sangre y se provoca una hipertensión intracraneal, son esas tres características: cefalea intensa, vómito en proyectil y papiledema o borramiento de la papila, pues bilateral. Ok. ¿Qué me puede dar una hipertensión intracraneal? Pues todo, tumor, traumatismo, pseudotumor. El periodo de instauración de la hipertensión intracraneal puede ser agudo, por ejemplo, en que el paciente sangre, que tenga un EBC hemorrágico o isquémico bien grandote, ajá. Subagudo, como que tenga un hematoma a lo mejor subdural, que se va haciendo con el paso de las semanas o de los meses, o un higroma, que hay una colección de líquido anormal también en el cerebro y que vaya desplazando estructuras, o un crónico, que sea un tumor, por ejemplo. La condición anatómica previa depende de la atrofia. Si el paciente es un anciano de 90 años y tuvo un infarto cerebral, muy seguramente no va a tener tantos datos de cráneo hipertensivo porque tiene mucha atrofia cerebral. ¿Vale? Entonces el paciente puede inflamar, el cerebro puede inflamarse y a lo mejor no provoca tantos síntomas. Uh-huh. La comorbilidad neurológica, por ejemplo, si el paciente tiene isquemia o tiene hipoxia, pues va a ser de peor pronóstico. Y pues ya dijimos cuál era la triada para el cráneo hipertensivo. Hay una triada también que es la triada de Cushing, que se caracteriza por alteraciones en el patrón respiratorio, bradicardia e hipertensión arterial. Esto es datos de urgencia. El paciente, si no lo operan, muy seguramente va a morir, ¿vale? ¿Cuáles son los datos de urgencia neuroquirúrgica después de, se me hace que las puse acá, sí, de que lo tienen que operar o que lo tienen que descomprimir porque ya hizo algo a nivel cerebral? Y por más manitol o por más antiedema cerebral que le demos, no lo vamos a alcanzar si no lo descomprimimos para que el cerebro se inflame para afuera, no para que se inflame y desplace hacia el otro lado del cerebro, porque si eso pasa, se llama herniación. Hay tanto hipertensión intracraneal que empieza a desplazar estructuras vitales y a eso se le llama herniación, ¿vale? Herniación cerebral. Y las herniaciones cerebrales son casi urgencia neuroquirúrgica porque el cerebro se está inflamando para donde no debe, ¿vale? Por ejemplo, aquí puse un ejemplo como de un hematoma y me está provocando herniación del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro. Esta estructura se está yendo hacia acá. ¿Qué le está pasando al sistema ventricular? Lo está cerrando, obstruyendo, lo está obliterando, le decimos. O sea, lo está borrando. Por lo tanto, del otro lado, tiende a dilatarse, ¿vale? Una herniación diencefálica. Vean cómo se está pasando esta estructura hacia acá y esta está bien, ¿vale? Y todo es por un hematoma. Una herniación transtentorial, la tienda del tentorio. Aquí arriba de la tienda del cerebelo se está herniando. Y la herniación amigdalina, las amígdalas cerebelosas están pasando por el agujero de Monroe. Todo esto, por el agujero magno, todo esto son urgencias que tenemos que reconocer, ¿no? Y pues el paciente va a estar muy seguramente pretubo, ya va a estar intubado, va a estar con datos, pueden ser de Harvey Cushing, de hipertensión intracraneal, cefalea, vómito en proyectil, papiledema, y se dividen las hernias en supratentoriales, que es por arriba del tentorio, o infratentoriales, por debajo del tentorio, que incluye prácticamente pues las cerebelo y todo esto, ¿sale? Signos, hay signos meningios, que estos ya los comentamos, que es cuando estamos pensando que el paciente tiene una neuroinfección, como el signo clásico de enfermedad meningia, que es la rigidez de nuca, ¿sale?
una mano en la nuca, la otra en el pecho y flexionamos al paciente. Y el cuello va a tener resistencia e incapacidad para tener, para tocar el mentón con el mentón al pecho. Signo de Kerning, ajá, incapacidad para extender la rodilla con la cadera en flexión, debido a que hay un dolor, el dolor que se inicia al elevar la pierna del paciente, ¿sale? Y en ocasiones se llega a observar también la pierna contralateral, se eleva también. El signo de Brunsinski es una flexión involuntaria de las piernas con la flexión del cuello. Yo flexiono el cuello y mira lo que le pasa a las piernas. Se flexionan las piernas. Este es como un tipo de, hay dos formas de hacerlo. Elevo la cabeza, elevo el va a haber flexión de las rodillas, o si flexiono las rodillas, va a haber elevación de la otra, del otro piecito, ¿no? De la otra pierna. Hay otros signos meningios, que es el signo de Binda, que ya lo habíamos comentado. Tras girar el cuello en sentido lateral, elevación pasiva del hombro, que ya habíamos comentado. Hay contracciones faciales involuntarias a la percusión del arco cigomático. ¿Vale? También hay gesticulación unilateral tras la presión del trago auricular. Yo presiono el trago auricular y hay gesticulación unilateral o hiperreflexia trigeminofacial. Estas últimas son menos comunes que el signo de Kerning, rigidez de nuca, Brudzinski y Binda en niños. ¿Cuál es el signo de datos de irritación meningio, signo meningio que se utiliza más en niños? Pues es el signo de Binda que ya habíamos comentado, que es la, al girar la cabeza, elevación del hombro. Ok. La anatomía gruesa de la médula espinal, también me gusta comentarla. Tiene varias haces, 4 haces principalmente quiero que más o menos dominen, debido a que hay algo que se llama síndromes medulares. Y para pasar a los síndromes medulares tenemos que tener noción de esto, que es de la anatomía gruesa de la médula espinal. Sabemos que está compuesta por el haz espinotalámico lateral, que este nos lleva el dolor y la temperatura, ¿vale? Que es esa estructura azulita. La roja es el fascículo o el haz córtico espinal, que era el que estábamos mencione, que también se llama vía piramidal y que cuando se lastima nos da una neurona motora superior, ¿vale? Que cuando se lastima este nos va a dar debilidad, espasticidad, hiperreflexia, Babinski y clonus, ¿vale? Hay otra estructura que se llama la neurona motora o neurona motora espinal, que sería esta parte de la médula, que es la parte anterior de la médula y nos va a dar debilidad también, pero aquí va a haber hipotonía, hiporreflexia o arreflexia, fibrilaciones y fasciculaciones y una atrofia muscular importante. Por lo tanto, desde aquí comentábamos que va a haber hipotonía, arreflexia, atrofia y fibrilaciones. ¿Qué síndrome neurológico estamos integrando ahí? ¿Neurona motora qué? Inferior. Inferior. Entonces, de aquí para el músculo y para el nervio, músculo, unión neuromuscular, dijimos que era neurona motora inferior. Y de la vía piramidal, aquí en la médula, hasta el área motora en el frontal, pasando por toda la médula espinal, el tallo cerebral y todo, es neurona motora superior, ¿vale? Y en el centro medular, que sería esto, por aquí pasa el control de esfínteres. Voy a poner a pensar a alguien. O alguien que quiera participar. Díganme yo. Y les hago una pregunta. Yo, pero no prometo nada.
Eunice, ok. A un paciente le está saliendo un tumor intramedular, centro medular. Dime las manifestaciones que tú crees que va a tener el paciente de inicio. ¿Entendí un tumor centro medular? Centro medular, mira. Ah, ok. Pues por lo que acaba de decir, pues podría tener como ahí pasa, o sea, el control de esfínteres, pues. Alteración de esfínteres, y si crece el tumor hacia atrás, ¿qué voy a tener? Creció aquí, y sí, debutó con alteración de esfínteres, pero va para atrás, va para atrás, va para atrás. ¿Qué voy a tener? Alteración de cordones posteriores, ¿no? Sí. Este as, me faltó decirlo, son cordones posteriores. Alteración de la vibración, de la posición articular, de la discriminación de dos puntos. Entonces, si crece para atrás, me va a afectar los cordones posteriores. Pero si crece hacia enfrente, te va a ir a las asas anteriores. Si crece para un lado, te va a ir al espinotalámico lateral. Te va a ir al piramidal. A diferencia, Eunice, si el paciente tiene un tumor extramedular, viene de acá, de afuera y hacia adentro, lo último que se va a afectar, ¿qué va a ser? El control de esfínteres. Los esfínteres. Esa es la diferencia entre un intramedular y un extramedular, ¿vale? En el extramedular va a haber una alteración sensitiva, va a haber debilidad, va a haber datos de neurona motora superior, puede haber datos de neurona motora inferior, puede haber afección de cordones posteriores, y a lo último, afección de esfínteres, ¿vale? Hasta aquí, más o menos, ¿se quedaron o alguien no le entiende? Todos bien, ¿verdad? No contestan. Bueno, ¿por qué esto? Porque hay afecciones de, hay 8 síndromes medulares, y para pasar a los síndromes medulares tenía más o menos que dar como un recorrido pequeño. Aquí la médula es cordones posteriores, vía piramidal, espinotalámico lateral, esfínteres y astas anteriores, ¿vale? Por ejemplo, en un medular completo, pues va a haber afección de todo. En ese no hay pierde porque tenemos todo. Esfínteres, alteración de la vibración, de la palestesia, de la, todo, discriminación de dos puntos, va a haber una marcha amplia de amplia de sustentación, va a haber afección de neurona motora superior, va a haber alteración de dolor, un nivel sensitivo, de ahí para abajo ya no voy a sentir nada, ya no voy no me va a doler nada porque hay alteración del dolor, y eso lo estoy diciendo cuando se afecta el espinotalámico lateral, ¿vale? Entonces, este es el más fácil. Bueno, no es cierto, el más fácil es el que le pregunté, intramedular, ¿sale? El intramedular es por afección de esfínteres y de ahí, depende a dónde crezca, es lo que va a ir afectando, ¿sale? Pero, por ejemplo, hay otro síndrome medular que es de cordones posteriores, solito. Si tenemos cordones posteriores y el paciente tiene alteración de la vibración, de posición articular, alteración de discriminación de dos puntos. En el paciente tenemos que pensar en una tabes dorsal por neurosífilis, ¿vale? O una sífilis terciaria. Entonces, es prácticamente el único diagnóstico diferencial que vamos a tener cuando tenemos solita una afección de cordones posteriores. ¿Vale? A diferencia de este otro, que hay cordones posteriores y hay una vía piramidal, por lo tanto tendremos datos de neurona motora superior y datos de cordones posteriores. El paciente tiene déficit de vitamina B12 y a eso se le llama degeneración combinada subaguda. ¿Vale? Si yo les pregunto un caso clínico donde dice, paciente de 50 años que tuvo antecedente de cáncer gástrico, y le hicieron una
gastrectomía en Y de Rogues, ay, para que se oiga más rembombante, y de repente inicia con alteraciones de cordones posteriores, debilidad, hiperreflexia, clonus, Babinski, ¿cuál de los diagnósticos a continuación es el que tiene bla, 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 degeneración combinada subaguda? ¿Alguien me explica por qué? Pues la corticoespinal sería la de Babinski y la de cordones posteriores, por las cosas que dijo. Sí, pero ¿alguien me explica por qué el paciente tiene deficiencia de vitamina B12? Con lo que acabo de decir. Por el cáncer gástrico, ¿no? Porque interfiere con la absorción de cobalamina. Ahí está. Entonces, pues ya no va a generar la mielinización. Entonces esto afecta y pues produce el síndrome. Así es, por afección del factor intrínseco y de la cianocobalamina, que esto también es importante, eso se lleva a cabo en el estómago. Y el estómago está afectado porque ya se lo quitaron, ya no se absorbe por medio del factor intrínseco la vitamina B12. Y por eso podemos encontrar deficiencia en sangre de vitamina B12 y se miden niveles de vitamina B12. Y el diagnóstico es clínico con sospecha de una degeneración combinada subaguda y se evidencia con los niveles séricos y con la reposición que sería el tratamiento, ¿vale? Otro síndrome es solito, astas anteriores. Por ejemplo, eso era lo que ocasionaba la poliomielitis anteriormente. ¿Alguien le tocó ver secuelas de polio en algún momento? Cómo el paciente tenía una extremidad más cortita, atrófica, súper chiquita, un piecito así chiquito, una manita chiquita, y apenas lo mueven. Entonces, ese, el paciente, como ya mencionamos, va a haber parálisis, va a haber hipotonía, hiporreflexia, barreflexia, fasciculaciones y atrofia muscular, ¿vale? Entonces, esa secuela de polio es una afección de astas anteriores solita, pero por acá aquí viene otra que era la ELA que estábamos comentando, que era esclerosis lateral amiotrófica, que nos da alteraciones de astas anteriores como de la polio, va a estar el paciente con atrofia muscular, va a haber fasciculaciones en la lengua, en los brazos, ¿ajá? Y va a haber datos de neurona motora superior, dense cuenta, neurona motora superior y neurona motora inferior. Es de las únicas enfermedades que me va a dar las dos neuronas, inferior y superior. ¿Vale? Inferior por las asas anteriores y superior por la vía córtico-espinal o también llamado tracto córtico-espinal. Y el infarto de la arteria espinal anterior, pues se lleva todo prácticamente, excepto los cordones posteriores. Yo les pongo un caso clínico. Este infarto es como el infarto del cerebro. Es un infarto súbito y que de segundos o minutos en donde el paciente ya tiene un síndrome medular que de aquí para acá no siente, no mueve, no controla esfínteres ni nada. Y yo les pongo un caso clínico de un paciente que estaba en cirugía de cardio, por ejemplo, le estaban a corazón abierto y tuvo datos de hipoperfusión cerebral, tuvo datos de hipoperfusión medular porque estuvo hipotenso, anaminas. Entonces, la tensión arterial desapareció, la frecuencia cardíaca estuvo casi nula, o el paciente cayó en paro y lo reanimaron y estuvo en asistolia o estuvo con una arritmia letal y regresa y lo sacaron y el paciente despierta y ya no mueve de cierto punto para abajo. A ese paciente le dio un infarto de la arteria espinal, ¿vale? Con esos que explicamos me doy por bien servido. Está un Bronsequart, que es mucho más complicado porque son síntomas contralaterales. No me interesa que se lo sepan, pero la causa es por herida de arma de fuego o por una herida de punzo cortante y que atraviesan la médula, ¿vale? Entonces, es
son muy, es muy triste esos casos, porque es irreversible, obviamente. Ah, miren, migraña, clasificación de la migraña, muchísima, sin aura, con aura crónica, complicaciones de migraña, estado migrañoso, aura persistente sin infarto, infarto migrañoso, crisis epiléptica, todo esto lo vamos a ver cuando veamos cefaleas, que es la clase con la que vamos a iniciar. Pero lo que sí quiero es los signos de alarma, que también a lo mejor los dicen y si hay, es importante. Por ejemplo, una cefalea que inicia a partir de los 50 años, hay que pensar que puede ser artritis de la temporal, lesiones estructurales, necesitamos una velocidad de sedimentación globular, neuroimágenes, si es de inicio súbito de un segundo a otro, puede ser una hemorragia subaracnoidea, una apoplejía hipofisiaria. Por lo tanto, hay que ver qué estudios le vamos a solicitar. Aumento en la frecuencia de la intensidad de la cefalea, puede ser un hematoma, abuso de medicamentos, un nuevo inicio en presencia de cáncer, carcinomatosis meningia, metástasis, neuroinfección, una enfermedad sistémica puede provocarme meningitis, encefalitis, enfermedades inmunológicas. Si el paciente tiene, por ejemplo, lupus o tuvo cáncer y está con medicamentos inmunológicos, inmunosupresores, pues sabemos que el paciente lo vuelve como más propenso a que desarrolle algo infeccioso, ¿no? Signos o síntomas neurológicos focales, o sea, un síndrome lobar, parietal, temporal, occipital, acalculia, alexia, agrafia, asterognosia, bla, 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 todo lo que ya mencionamos, son signos focales. Hay que hacerle una neuroimagen para ver si no es una malformación, un tumor, un infarto, algo. Cefalea con crisis convulsivas, hay que pensar que también tienen una causa que requieren un estudio. Si el paciente tiene cefalea y papiledema, hay que ver si el paciente no tiene una anoplasia, integra o no integra una hipertensión intracraneal. Si el paciente tiene signos meningios, hay que, pues también requieren como un protocolo de estudio. Ah, esto es de casos clínicos. Este de casos clínicos se los voy a dar, pero me gustaría dárselos hasta el final, ya que hagamos todas las presentaciones. Recuérdenme para verlo porque son súper importantes, ¿sale? Y con respecto a síndromes neurológicos, a grandes rasgos, le di como el resumen del resumen del resumen. Les voy a hacer llegar de todas formas la presentación para que lo revisen en casa y se den una idea. Ahí pueden ver las imágenes para que tengan dudas y lo demás. ¿Preguntas o dudas o comentarios? Creo que no, doctor. Oigan, ¿por qué no me dicen que ya es bien tarde? Es que se veía bien inspirado y la clase estaba buena. Son las 10:30. No manches, son las 10:30. Ok, perdón, ya no me vuelve a pasar. Cállenme a las 10, cállenme ya. Listo, entonces, si no hay preguntas, ¿ya tienen preparados el tema para mañana? Sí, doctor. Vale. Tenía, bueno, respecto al tema de migrañas, ¿quiere que también hablemos de como las otras clasificaciones o otros tipos como la basilar? Solamente mencionarlas, Erandi. Hay que mencionarlas. Hay estos otros tipos de cefalea migrañosa, bla, 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 bla. Hemipléjica, esta, aquella, bla, retiniana, todas, mencionarlas. Sí, no, si nos ponemos a hablar de todas, nos tardamos como unos 4 días. Está bien largo. Mencionarlas nada más. Por ahí, si tú buscas en internet, ahí en el Google, pones clasificación de cefaleas, te va a aparecer toda la clasificación en un PDF de la tercera clasificación internacional de cefaleas. Está buenísimo. Chécalo para que, porque ahí sale las manifestaciones de cada una y todo esto. ¿Vale? Sí, gracias. Vale, pues los veo mañana. Perdón. Gracias, doctor. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.